Buenas de nuevo, amigos, ¿qué tal? Mira, vamos a hablar en esta ocasión pues de este quemador, un Ventone. Está completamente nuevo, es una pasada de quemador, van de maravilla, ¿eh? Ahí tiene la caja de control, una Siemens. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a provocarle diferentes averías y a ver si realmente este aparatito, que ya en alguna ocasión ya me habéis dicho, la verdad es que me lo regaló un colega técnico, ¿eh? También es Ventone, esta centralita, a ver si es verdad que nos dice las averías que podemos tener, ¿vale? Pues bueno, primeramente vamos a arrancarle este, tal cual. Ahí vemos la temporización. Abierto la electroválvula, está haciendo chispa los electrodos, todo funciona correctamente, ¿eh? Tenemos la fotocélula, fotoresistencia. La tenemos aquí. ¿Veis? Funciona perfectamente, ¿eh? Okay, vamos a... Dentro le hemos provocado el bloqueo. Estupendo. Vale. Vamos a dejarla ahora que rearme. Y entonces la vamos a quitar. Y vamos a ver si es verdad que este aparato nos dice las averías que puede tener. No sé qué tal lo veréis, Barracu. Las diferentes teclas, aquí tenemos para encender directamente el quemador. Si veis el símbolo aquí, lo que es una electroválvula y dos electroválvulas. En este caso pues tiene solo una electroválvula, para la bomba. No es de dos etapas, es un quemador con una sola etapa, una sola llama, ¿eh? Luego vamos a ir cortando, vamos a ver qué nos hace. Si le provocamos fallo en el transformador de chispa de los electrodos, si le hacemos un fallo también a la fotoresistencia. También tiene para el conjunto precalentamiento, pero en este caso, como este quemador no lo lleva, pues no nos va a detectar la avería. Vamos a desbloquearlo. Ahí está, esperamos un poquito para que veamos que funciona perfectamente el quemador. ¿Veis? Está haciendo el proceso, la temporización. Pero ya abre la electroválvula y nos inyecta el gasoil al portaboquilla y a su vez por la boquilla, ¿vale? Bueno, vamos a desconectarlo, lo apagamos y vamos a hacer lo que decíamos, ¿vale? Veréis qué interesante. Vamos a abrir. A ver si nos queda abrir ahí. Esto ya sabéis que con un destornillador plano lleva unos clips, se abre y luego estirar y ya está, ¿vale? La original Siemens, y vamos a poner la de prueba Ventone. Vamos a ir viendo. A ver, perdonad que no os quiero dar la espalda, pero que conectemos bien todo. Ahí estamos. Perfecto, vamos a conectarla. Vale. Ahí tenemos la electroválvula, segunda etapa. Perdón, espera un momentito. Vamos a darle a que nos arranque primero. Ahí, ¿qué es lo que nos hace? Ahí nos está abriendo la electroválvula, ¿veis? Por lo tanto, funciona perfectamente la electroválvula. Si lo veis, está pulverizando. Yo ahora le estoy... Me seguirían barrido siempre. En cuanto le doy un poquito, ¿veis cómo pulveriza
Por lo tanto, la electroválvula y la bomba nos está inyectando. Aquí lo vemos. Fenomenal. Vamos a ver aquí qué... ¿Oís? Ahí nos está haciendo lo de los electrodos, la chispa. No sé si se oirá. Entonces, si hacemos electrodo y metemos electroválvula, tenemos llama. Funcionan los componentes perfectamente. Aquí lo que estábamos diciendo, este por mucho que le demos o le quitemos, como no lleva precalentamiento este quemador, pues no podemos probarlo, ¿vale? Vamos a ver qué nos hace. A ver si nos dice fallo de la foto. ¿Veis? ¿Veis lo que nos hace? Ahora no ve y ahora ve. Entonces funciona perfectamente. Ahí. O sea, es una pasada. La caja esta pues nos puede, nos dice, ¿no? El problema. Vamos a ponerlo bien. Vamos a cortar. Esa es la chispa. Ahí ya cortamos la electroválvula, ya no nos está pulverizando, no nos va a funcionar nunca. ¿Ves? Ahí lo tenéis, ¿eh? O sea, podemos independizar cada cosa. Es más, podemos, en los electrodos podemos cortar y que nos dé una sola, nos haga una sola chispa, ¿sabes? Ahí lo tenemos. Es que es una guapada. ¿Recordáis? Electroválvula 1. Electrodo. Ahí los tenemos. Perfecto. Y ahora abrimos electroválvula. Señal de que nos está llegando gasoil. En cuanto abro, mirad. Qué una pasada la caja esta, ¿sabes? Y luego la fotocélula, lo que decíamos antes. Se nos enciende, ¿eh? Y nos bloquea. Cortamos. Y cortamos. ¿Vale, amigos? Podríamos ir desconectando, por ejemplo, el transformador. Que vieseis que no... Pero bueno, que tampoco tiene sentido, ¿no? Porque aquí, ¿qué es lo que hacemos? Estamos independizando cada dispositivo, ¿no? Cada componente. Una vez que el componente lo estamos, por así decirlo, aislándolo, pues estamos viendo. Le aislamos, le volvemos a dar, funciona. Pues estamos viendo los electrodos correctamente. Vamos a ver aquí la bomba. Pues sí, la bomba nos inyecta, pero no nos pasa a partir de ahí. ¿Qué está pasando? Ahí lo estamos viendo, le estamos mandando corriente directa a la electroválvula. ¿Sabéis qué es? 220 voltios, la 1. Bueno, la estamos mandando corriente aquí cuando le damos y ahora resulta... ¿Veis? Que no nos abre. Bueno, pues ya sabemos que la electroválvula o el mismo conjunto portaboquillas pudiera ser... ¿Qué esté pasando? Pues que esté atascado. O sea, la verdad es que esto para la electrónica, esta cajita, es muy rápido y nos detecta rápidamente la... Igual, lo que decíamos, lo de la fotoresistencia o la fotocélula. Ahí lo tenéis, rápidamente, ¿eh? ¿Ves? ¿Ves? Ahí lo tiene. Con un polímetro ya sabéis que en ohmios, pues lo vemos, ¿no? Nos da una medida o infinito, ¿eh? Según tapamos, ¿eh? Un poco... Por encima, pues decir, ¿no? Que ya está, está bien que utilicemos diferentes tipos de herramientas, de aparatos. Hombre, vamos a ver, si no tenemos esto, pues nada, a la antigua usanza. Vamos haciendo el sistema de eliminación, hasta aquí me llega el gasoil. Bueno, pues aquí, ¿qué pasa? ¿Me hace la bomba, me retorno? Bueno, pues la bomba está bien. Pues vamos a partir de aquí, a ver qué pasa a partir de aquí. Miramos la electroválvula. Sí, pues funciona, pues correcto. Hasta aquí llega. La boquilla no está ni siquiera empapada de gasoil. Pues ya sabemos que el portaboquillas tiene un problema, ¿eh? Puede ser que esté atascado. Y así, pues lo que estamos diciendo, la fotoresistencia, el transformador del arco de chispa, ¿no? De los electrodos, ¿eh? Y demás, ¿eh? O sea, es un aparato sofisticado, pero bueno, que si no lo tenemos también podemos dar con las averías a la antigua usanza, ¿eh? Así es que me despido. Tal vez os preguntáis que dónde, porque ya, de hecho, algún email me mandasteis, que dónde se puede conseguir este aparato. Francamente, no lo sé. Yo veo que es Ventone y a mí me lo regalaron. Supongo que la marca Ventone lo tendrán. Igual que tal vez en otro tipo de cajas de control también tengan este tipo de aparato. ¿Vale, amigos? Pues nada, me despido de vosotros. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya resultado cuando menos entretenido.
tengáis buen día. Chao.